Nos volvemos a reunir en Areto Nagusian, badakizue ere fundazioaren misioa eta gure parteak gure zerbitzuen jasotzen dituzten pertsonak hirugarren sektorean dauka helburu, ezta? Eta garrantzia. Orduan geuke lelo hartu genuenean eta hartu genuen erronka eman nahi genion ere erantzuna horri. Orduan Asier Gallastegui, berak hirugarren sektorean aditua da, jatorri hori dauka, bere bizitza osoan ikuste dute profesional arloan ere fundazioarekin harreman handia izan du, eta ikaten inguruan ikuste dute banaiko aurreratua edo pioneroa da. Ezta. Y al hacer el programa de la Moodle MUTE Euskadi, definimos tres áreas temáticas importantes y en una queríamos recoger el aspecto más social del tercer sector de gestión del conocimiento, porque somos fundaciones de los que lo estábamos organizando y aunque sabemos que nos cuesta llegar con las ICATES todavía, con las TICs al tercer sector, queríamos al menos sacar media hora del día para una conferencia plenaria dinamizada por Asier Gallastegui, pero que trae a más gente. Él en su recorrido profesional siempre ha estado muy ligado a Fundación EDE, es consultor artesano, trabaja en el ámbito social y va por delante de muchos en el ámbito de las TIC. Y pues nada, se lo propuse. Él además es el consultor también secreto de esta jornada, él siempre ha estado contrastando por dónde íbamos, los nombres de las personas invitadas. Y bueno, ya preparado media horita. Como vamos un poquito, ¿qué hora es? Yo creo que son menos cuarto. Habíamos dejado hora y media al mediodía para poder respirar. Entonces, como son menos cuarto, yo creo que vamos a estar aquí hasta las 2:15 y luego de 2:15 a 3:30 vamos a comer donde hemos tomado el café. ¿De acuerdo? ¿Y algo más, Asier? Sí, que continúa. Vale. Eskerrik asko Itzi. A ver cómo empiezo. Cuando tienes media hora y es la media hora de 1:30 a 2, parece que tiene que ser como casi un test, ¿no? Tiene que ser 25 minutos de ideas clave, muy motivadoras, centrales, que recojan experiencia y que nos lleven a un lugar diferente. Yo en los últimos 6 meses he tenido varias conversaciones sobre me gustaría poder hacer un anti-TED, ¿no? Los TED son demasiado redondos, ¿no? Son mentiras, son ensayos, ¿no? Alguien se ha mirado en el espejo 30 veces, lo ha tenido seguramente un coach que le ha explicado cómo tiene que mirar, cómo tiene que sonreír, cuándo parar, cuándo hacer un chiste, ¿no? Y el aprendizaje se parece mucho más a tropezarse que no un TED. Me gustan los TED. ¿Os gustan los TED? ¿A vosotros? Sí. Bien. Fernanda es mi cla. los TED es eso, los TED son como un libro, los TED son como un documental, como una buena peli, como una buena obra de teatro. Lo que ocurre es que el aprendizaje es mucho más complejo, ¿no? El aprendizaje, no sé, ¿qué está dibujando ahora? Como alguien mirándose en el espejo. Eso sería el TED, ¿no? Y habría un dibujo que podía explicar qué es realmente el aprendizaje, ¿no? Osondo, vale. Os voy a pedir una cosa, que yo como Ana ha empezado el día, pues ya sé cuánta gente más o menos tiene Twitter en la sala, ¿no? Que parecía que había bastante gente, ¿no, Ana? Sí. Vale, os voy a pedir una cosa, y no tiene que ver solamente con lo que escuchéis ahora, con lo que yo pueda comentar, sino os voy a pedir que podáis unir algunos puntos de lo que habéis estado escuchando ya durante el día de hoy. Yo he estado en 3 ponencias, en la de Josu, no está Josu, no he podido quedar porque venía ya acá a ponerme nervioso, y ya he escuchado un montón de respuestas a preguntas que traía, ¿no? Entonces yo os voy a proponer que lancemos algunos tweets y os propongo 4 temas, ¿vale? Os propongo que podáis lanzar un tweet con hashtag MOTEU14, que ponga también hashtag cuidar, para contar qué os parece importante de lo que estamos haciendo ya, que queremos cuidar, que queremos defender, que queremos proteger. Habéis escuchado cosas y decís, esto lo hacemos. Igual no lo habéis puesto en valor todavía, ¿vale? Os voy a pedir que lancéis un tuit con algo que queréis cuidar, que vais a seguir cuidando, ¿vale? Segundo, os voy a pedir que lancéis un tuit
sobre cosas que ya está bien, tenemos que dejar de hacer. He estado escuchando, he estado conversando con la gente y el tiempo y el dinero es finito y tengo que dejar tiempo y dinero para otras cosas. Entonces, ¿qué cosas voy a dejar de hacer? Tercer tweet. Os voy a pedir que hagáis un tweet sobre algo que queréis aclarar. Muy interesante esto de la dinamización, de lo audiovisual, de lo que traía Pedernal, lo que traía Fernando, pero realmente me acercaba allí, ¿no? Vale. Vale, eso no. Muy interesante lo que hace José con el vídeo, los mapas conceptuales, pero es un lío del copón. No acabo de entender lo que hace José y cómo lo hace. Me gustaría poder aclarar. En este caso yo lo que estoy es confusa. O sea, no entiendo nada, no sé qué pasa con esta historia. Me gustaría profundizar, me gustaría aclarar. Y por último, un tuit para algo que me llevo y voy a probar ya. Voy a testear, voy a empezar a darle vueltas. Voy a empezar a... ¿Vale? ¿Sí? ¿Jugamos juntos? ¿Puede ser? No hace falta que lancéis 4 tweets, con que lancéis uno me vale, ¿vale? Pero eligiendo cuál sería el tema que os que... Y poniendo ese hashtag para que luego mi compromiso es poder hacer un pequeño documento que devolveros, ¿vale? Cuando... Ahora continúo con la idea, ¿no? Retomo la idea del TED. La idea del TED es algo muy redondo, el proceso es mucho más complejo. Si pensamos que entre el punto no saber al de saber hay una línea recta, es mentira, no hemos aprendido nada, ¿no? Es mucho más retorcido, mucho más... Y la sensación que tengo es que uno de los grandes retos en este camino y estos vericuetos es el de defender la pasión por aprender. Cuando el otro día lo trabajaba con un grupo también de formación de inteligencias múltiples, ¿no? Y hablaba con un grupo de profesoras y decíamos, el crío cuando llega tiene hambre de saber. ¿Qué ocurre para que cuando cumple 10 años más haya que tirar de él para que, o tirar de ella para que aprenda, ¿no? Entonces hay un reto y la sensación, y cuando lo comparto con gente, si estáis continuamente en el aula, que tiene que ver con defender la pasión por aprender. Para mí, algo importante en defender la pasión, o una clave importante en esa defensa, es trabajar más con preguntas que con respuestas. Que bueno, y esto puede parecer un obvio, lo que a veces ocurre es que detrás de algunas preguntas de algunas personas que acompañamos aprendizajes, hay respuestas implícitas, ¿no? Y entonces jugamos a ver si me están dando la respuesta que es correcta o en la que se han equivocado, ¿no? Desde ahí, la apuesta sería poder hacer preguntas que sean de verdad. ¿Cómo sería acercarnos a la realidad con una hipótesis, por muy contrastada que pueda estar y muchos años de trabajo que podamos tener en las espaldas, incluso que hayamos podido escribir, que pueda estar publicada, pero entenderla como una hipótesis, como un acercamiento a la realidad, y sabiendo que la realidad es absolutamente compleja, ese cuento que yo me cuento es algo que se parece de alguna forma a una imagen de la realidad. Bueno, creo que hasta aquí vamos más o menos juntos. Sí. Muy bien. Gano mucho. Bien. Os cuento cómo ha sido el proceso para estar hoy aquí, ¿vale? Ichi dice, Asier, quiero, vale. ¿Cómo lo hacemos, no? Pues sería algo que tiene que ver con, y yo tardo como, no sé, como 2 meses en responderle, más o menos, cuál puede ser el tema. Bueno, para mí ya definir la frase, definir lo que yo quería trabajar, sobre lo que yo quería conversar con vosotros, también fue difícil. De alguna forma, la encomienda... se mete como si fuera una pequeña piedrecita en el zapato, empezamos a andar y cada vez que interactúo y cada vez que estoy, tengo experiencias, que converso, que tomo cafés, empieza a dolerme ese lugar del pie, ¿no? Y de repente empiezan a generarse y a encadenarse un montón de conversaciones muy interesantes que me llevan continuamente esto. Me llevan conversaciones que pudieran parecer absolutamente diferentes al contenido del aprendizaje y la gestión del conocimiento en el tercer sector, y de alguna forma esa mezcla va generando una imagen diferente. Esa mezcla no ha terminado todavía, he seguido incorporando ideas que he escuchado a lo largo de la mañana, y es que viniendo, no sé, Raquel, ¿dónde está?
Raquel, hemos estado, ¿no? Esta mañana nos encontrábamos en el tranvía, que veríamos juntos para acá, y nos hemos encontrado también con Javi. Javi es profesor de la uni. Raquel tiene muchísima experiencia en trabajo multi, aprendizaje a través de TICs. Entonces, seguía la conversación, ¿no? De alguna forma, lo que os presento, lo que comparto hoy, y cualquier cosa, cualquier paquete, por muy forma de libro que tenga, es una fotografía de un vídeo que continúa, de un proceso de aprendizaje que continúa. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que hago yo? Con esta idea de las conversaciones, genero un pequeño texto que subo al blog. Esto hace como semana y media o así. En esa conversación, en ese blog, aparecen cuatro personas con las que yo interactúo y con las que intercambio una conversación que en concreto tiene que ver con esto que cuentas está bien, pero es mucho más complicado de lo que lo cuentas. Yo cojo esa idea y sigo trabajando. Y lo que hago es invitar a algunas personas, todas no pudieron sumarse, pero invito a algunas personas a generar o a conversar un día a través de Hangout. Entonces, la semana pasada, lo que hago es encontrarme con amigos y amigas. Además, el encuentro es dentro de la plataforma Hablemos Eduso, que dinamiza Marimar Román desde Murcia, y entonces lo que generamos es un pequeño hangout que grabamos en directo y emitimos en directo. Es algo que no hemos aprendido nosotros o no hemos utilizado de manera pionera el hangout para el aprendizaje. Es algo que yo aprendí con Domenico Di Siena, que tiene el proyecto Think Commons, ¿os suena Think Commons? Meet Commons, bueno, el proyecto Think Commons era encuentros semanales sobre temas diferentes, de diferentes personas, que nos encontramos en Hangout y esa conversación queda grabada y se mete en directo. Y de alguna forma vamos haciendo pequeñas píldoras audiovisuales, conversaciones audiovisuales sobre temas diferentes. Ese mismo concepto lo coge Hablemos Eduso, lo coge Marimar Román, que genera un pequeño espacio donde ella es anfitriona para que se generen conversaciones de aprendizaje. Utilizamos Hablemos Eduso para hablar de esto. Yo lo que hago es proponer un post. En el post, ¿de qué hablo? No sé, yo he tuiteado el post anterior, he tuiteado el post de Ana, compartió ayer a las 3 de la mañana, yo a la 1 y media de la mañana. Bueno, en ese post, ¿qué vengo a decir yo? Y ya os adelanto que la primera reacción en el Hangout fue, es que así es, lo que cuentas es un poco obvio. Y, wow, está bien. Interesante que sea obvio. Decíamos que la formación o que la gestión del conocimiento en organizaciones sociales, vamos a ver si os suena también a la gente que estéis en lo formal y la gente que trabajamos en otros lugares. Debe ser una formación que ponga en valor lo que se está haciendo, que parta la sistematización de las experiencias, que se ponga a jugar, que apunte a competencias y por tanto se ponga a jugar también en la práctica. Una gestión del conocimiento que tenga que ver con defender también aquello que sentimos tocado. Hay una dimensión política también, política entendido con palabras grandes, ¿vale? En nuestro trabajo, en nuestra manera de gestionar el conocimiento. Vamos a defender y vamos a construir argumentos para defender eso que sabemos que funciona, pero que de alguna forma muchas veces está cuestionado. Vamos a tener una visión amplia en lo pequeño también. Vamos a abrir el zoom en lo que está ocurriendo en el día a día. Hay toda una dimensión de la que somos conscientes y además queremos defender, seguir siendo conscientes de lo complejo en cada paso sencillo. Una apuesta por no vender modelos rígidos y pequeños, sino poder pensar en grande en cada paso pequeño. Una propuesta que haga pensar a la gente y que nos haga más conscientes de qué lugar estamos ocupando en la construcción de la realidad. La realidad no es algo que se investiga y es algo que construyes mientras investigas también. Entonces, ¿cómo podemos hacer procesos donde seamos cada vez más conscientes de que lo que estamos haciendo está incidiendo en la realidad y que cambiar nuestro lugar es cambiar la realidad? Bueno, voy muy rápido, mi mujer me dice vocaliza, ¿voy bien? Sí, perfecto. Sí. Muy bien, José. Tener amigos en el grupo del público está muy bien. Muy bien. Cuando accedes a la información en Internet, nos habrá pasado alguno, de repente accedes a información absolutamente contradictoria.
y por cierto muy contrastada, ¿no? Y es que hay mucha ideología también después detrás del acercamiento, sobre todo a procesos humanos como es el del aprendizaje, ¿no? Bien, interesante también poder generar un lugar meta donde aprender a aprender, un lugar meta donde poder construir perspectiva crítica que te ayude a ir generando pequeños modelos que luego puedas tirar a la basura, pero que pequeños modelos que te puedan ayudar a entender lo que está ocurriendo y a decidir qué es de lo que estás encontrando te cuadra más en tu modelo, en tu manera de hacer, sin ser tan rígido como para no estar abierto a lo nuevo y a lo que suena disruptivo. Sirviéndonos de la red, decimos, bueno, poner la mantequilla hoy junto a la pared norte de las casas está bien, yo creo que la permacultura y lo tradicional está bien, lo que pasa es que tenemos frigoríficos, ¿no? Si pensamos hoy, si hace 15, 20 años nos hubieran dicho todo lo que podemos hacer gracias a Internet, hubiéramos dicho, ¡buah, eso va a ser una bomba!, ¿no? Pues no está siendo tan bomba, esto va mucho más lento, o los cambios culturales van mucho más lentos de lo que nos hubiera gustado que ocurrieran. Pero esta gestión del conocimiento en organizaciones tiene que apoyarse en las herramientas que nos permiten conectarnos, que nos permiten documentar, que nos permiten compartir. Y por último, cómo construir experiencias, cómo construir espacios de conocimiento donde el intercambio se base o esté atento al equilibrio entre lo que damos y lo que recibimos. Bien, esto es lo que me dicen mis compañeros. Bueno, Asier, es que esto que has contado es bastante obvio, ¿no? Hasta aquí vamos juntos, ¿no? Yo creo que alguna cosa podríamos discutir, sobre todo algún matiz quizás, pero si hablamos de gestión de conocimiento y hablamos de aprendizaje, todo lo que he contado más o menos entra, ¿no? Y siendo así, ¿por qué no acaba de funcionar? ¿Por qué sigue habiendo un montón de gente, seguramente no es la que está en esta sala hoy, pero que no acaba de entrar al potencial del uso de las nuevas tecnologías, que no acaba de entrar al compartir, que no acaba de entrar, ¿no? Y esa es la pregunta de verdad con la que comenzamos a trabajar. A través de esta no pregunta, ¿no? Yo lo que hago es casi un decálogo. Los decálogos, los que tenemos blogs, sabemos que son las entradas más visitadas, los decálogos, ¿no? Un decálogo siempre es una palabra maravillosa. También suelen ser los que menos conversación generan, ¿no? Porque son tan redondos que no tienen ni una esquina donde quedarte enganchada, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Para mí es más interesante lo que tiene esquinas que lo que realmente es redondo. Os voy a pedir una cosa, ¿vale? Una cosa un poco extraña, ¿vale? ¿Puede una persona levantarse? Una, me da igual quién. Dos personas. Es que ricasco. ¿Otra persona más? Perfecto, Koldo, es que ricasco. ¿Eh? Y entonces, Koldo podría ser el alumnado y tú podrías ser el profesorado, ¿vale? Y ahora que sabéis que uno es una cosa y otro es otra cosa, ¿cómo os miráis? ¿Cómo es para ti, Koldo, que te mire la profesora? ¿Sí? No te sientes incómodo. Está bien así. ¿Cómo es para ti mirar al alumnado? Muy bien. ¿Me echas un cable? Pues claro, te levantas sí. Un momento. Vale. Ella es una herramienta, una plataforma de aprendizaje que habéis puesto en el cole, ¿no? Y entonces, el resto vamos a ver si hay algo que cambia en esta mirada, ¿vale? Los dos van a la vez. Tus ojos van a la vez, vas. Porque antes, cuando ella te miraba a ti, tú estabas con ella. Y cuando aparece ella, de repente, no sé cómo es para ti mirarle a... Es difícil. Y es algo que ocurre habitualmente, ¿no? El profesorado, de repente, cuando aparece esta nueva plataforma, aparece esta nueva herramienta, empieza a... Bueno, incomoda un poquito y entonces empiezo a invertir energía en mirar eso que viene, de reojo seguramente. Pero entonces el alumnado deja de mirar al profesorado y empieza a mirar también qué estará pasando ahí, que es interesante, que no acabo de controlar. Vale, es que recasco. Bien, era solamente... ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo de alguna forma, ¿no? Cómo de repente esa ansiedad por la técnica o esa ansiedad por la plataforma... lejos de
Hacernos más presente en los procesos de aprendizaje nos hace estar menos presentes en los procesos de aprendizaje. Y nos hace estar más atentos a algo que en principio es una herramienta, pero a veces se convierte en una meta. ¿Os cuadra esto que os cuento? Bien. Desde ahí, yo lo que comparto ahora con vosotros son algunos balbuceos, porque yo creo que la innovación y lo nuevo es balbucear, porque si sabes las cosas, las repites, pues ya eso no es nuevo, es viejo, ¿vale? Algunos balbuceos que compartimos en este Hangout, que tenéis compartido también en el blog y que tenéis compartido en el timeline de Twitter. Aprovecho para recordar, cuidar, dejar, aclarar y probar, ¿vale? Si tenéis alguna idea de esas cuatro maneras, es que recasco. Bien. De más cosas juntos, ¿eh? Vale. Bien. Primera idea, que ya está recogida, que ya lo hemos... ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? 12 minutos. 12 minutos. La primera idea que discutíamos. Bueno, teníamos la fantasía de que las nuevas herramientas iban a generar nuevas organizaciones, iban a generar nuevas dinámicas, y no es verdad. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, hay gente que apoyamos primero un cambio cultural con todas las herramientas que pueda haber, vamos a construir nuevas maneras de relacionarnos en las organizaciones para luego poder entender qué podemos hacer con las nuevas herramientas. Y hay gente que defiende lo contrario, introduzcamos las nuevas herramientas para que vayan generando, porque además si no sabes qué puedes hacer con una herramienta, quizás no mueves nada para generar eso que no sabes todavía que puedes construir. Entonces, bueno, ya os adelanto que no voy a dar respuesta porque no la sé, pero una pregunta que para mí es importante es cómo generar, cómo poner en relación el cambio de las nuevas herramientas con el cambio necesario de una nueva cultura del compartir, una nueva cultura del aprendizaje, del coaprendizaje. Lo importante no son ni los elementos, ni es el final, lo importante es el proceso. Y entonces, ¿cómo hacemos para cuidar, y yo ya he estado escuchando varias cosas a lo largo de la mañana, cómo hacemos para mimar, para cuidar esos ciclos, estos círculos virtuosos que hacen que esos procesos realmente lleguen a un buen lugar? Sin saber muy bien qué es ese buen lugar, pero sí teniendo esa sensación de estar conectados con un reto y que lo que estoy consiguiendo, es como dice la gente que estudiaba sobre la felicidad y llegaba al concepto de flujo, ¿no? Es eso que me supera ahora mismo en lo que realmente puedo hacer y lo que puedo saber hacer, y sin embargo, en la medida que estoy consiguiéndolo, me está haciendo de mí alguien más grande, ¿no? ¿Cómo es estar conectados en ese flujo? ¿Cómo es estar conectados? ¿Y cómo es generar dinámicas y círculos? Hablábamos en la mesa, salían algunos círculos de cómo hacer formación online, de cómo hacer formación participativa. Fernando y yo, la gente que está escuchando, aparecían algunas cosas. ¿Cómo hacemos para cuidar esos círculos? No se trata de conseguir la mega plataforma, no se trata de conseguir de responder a cada entrada, se trata de responder y de mirar las dinámicas y poder ayudar a que las dinámicas vayan, sobre todo que haya satisfacción y que estemos viendo cómo vamos creciendo en este proceso. ¿Cómo hacemos para que estos procesos de aprendizaje no tengan que ver con aprender con lo que necesito, con aprender lo de ahora, sino cómo hacemos para que sean procesos que nos ayuden a escapar de ese agua que va calentándose poco a poco y que con el tiempo podría hervirnos? ¿Cómo hacemos para tener una visión más sistémica, diríamos algunos, una visión más a largo plazo que nos haga primero intuir lo que estaba llegando que parecía que nadie queríamos ver, ¿no? ¿Cómo sería prepararnos a lo que está llegando? Conectados con el pasado, ¿no? Yo suelo dibujar, Pernán, una flecha, ¿no? que viene de atrás y que me conecta con lo de delante, ¿no? Es decir, ¿cómo estamos conectados con la experiencia anterior, con la experiencia del aprendizaje? Porque si no sería como Bill Murray viendo a la marmota, ¿no? Es decir, todas las mañanas me vuelvo a enamorar, te cuento, te tal, pero no acaba de salir, no acaba de pasar nada, la marmota siempre va diciendo al mismo tiempo, ¿no? Esta idea, ¿cómo conectar el aprendizaje de las personas, cómo conectar el aprendizaje de las generaciones y estar conectado con ese pasado para estar bien presente donde estamos y abiertos a la intuición y abiertos a lo que llega? No tanto a planificar,
quien apostaba y quien daba cursos de planificación, yo creo que se ha quedado en el paro, ¿no? O sea, esto no sirve. La planificación, tal y como estaba planteada ahora, es una fantasía de control. ¿Cómo estamos en el lugar? ¿Cómo hacemos procesos de aprendizaje para que la gente aprenda a estar abierto a lo que llega? Algo así. No hace falta sobrevivir. Sí, personalmente, por favor, sobrevivamos. Pero nuestras organizaciones no hace falta que sobrevivan. Sé que esto es un poco provocador. Lo que hace falta es que aquello para lo que surgieran, siga siendo objetivo del trabajo individual y colectivo. Desde ahí hay un montón de energía invertida en sobrevivir que habría que volver a invertir en el lugar. No hace falta que sobreviva nuestro cole, que sobreviva nuestra ikastola. Lo que hace falta es que sobreviva la pasión por aprender, ¿no? Los procesos de aprendizaje. Bueno, yo creo en la medida que pudiéramos ir como más libres de toda esa energía que hemos invertido en sobrevivir, seguramente podríamos meter esa energía en el aprendizaje y en la pasión. Y bueno, yo tengo la sensación de que en la medida que es energía finita, seguramente conseguiríamos más cosas. Si veis cómo lo tengo dibujado, este es un PowerPoint, entenderéis los silencios porque tengo que ver hacia dónde voy ahora. Vale. Hay una charla TEDx de Juan Freire, que a mí me gusta mucho poner en la uni, que él viene a lanzar una pregunta del estilo: ¿dónde ha sido lo último que habéis aprendido significativo, realmente significativo, ¿no? Entonces las personas empiezan a decir: no, pues yo en casa, yo haciendo surf, haciendo, ¿no? Realmente, ¿dónde aprendemos? Aprendemos en muchos lugares. Esta idea del aprendizaje relacionado con un continente, es algo que traía Dome el otro día en la conversación, el aprendizaje se da en la escuela, o no, o sea, en otros lugares, ¿no? ¿Dónde ha aprendido Marian a sacar fotos? ¿Has aprendido en la escuela a sacar fotos? Yo tampoco he aprendido a sacar fotos, ¿no? Seguramente porque teníamos un móvil, bueno, no sé. Por libre, hemos aprendido por libre, ¿no? Y entonces el aprendizaje no es eso que ocurre en un continente, en un lugar físico, es algo que ocurre en las personas en relación, ¿no? Y ocurre en el cotidiano y nos ocurre. Y también entonces cuando pensamos en gestión del conocimiento en organizaciones, tenemos que ser más conscientes de eso, que lo que de alguna forma queremos cuidar no es lo que se aprende en las organizaciones. De hecho, ahí es más difícil aprender. ¿Por qué? En la medida que hay una jerarquía y en la medida que el coaprendizaje acaba siendo un reto del que nos gustaría poder escapar, ¿no? Entonces, ¿cómo es incluir dentro de lo que es la gestión del conocimiento o el conocimiento de nuestras organizaciones aquello que ocurre fuera, aquello que tiene que ver con la conexión de las personas con su pasión? No sé si sabéis esto del modelo T, profesional modelo T, le llaman, ¿no? Es decir, ya hemos visto un dibujo, ¿verdad, Ferran? Sí. El modelo T dice, no, profesionales que saben mucho de un tema, que son especialistas, pero que luego saben poco de muchos temas. Estos son los que realmente pueden trabajar en equipo y los que pueden construir cosas nuevas, ¿no? Antes hablaba de Google alguien, o de la Wikipedia, o de Amazon, ¿no? Sabéis que las personas que fundaron estas empresas estudiaron o tuvieron su aprendizaje fue modelo Montessori. Es muy interesante poder pensar en esto. Nuevas maneras de aprender llevan a nuevas maneras de ser organización y yo creo que también nuevas maneras. ¿Cómo se escribe? Montessori con dos S's. Montessori. Llevan a nuevas sociedades, ¿no? Para mí eso es importante. Yo creo que para la gente que estamos aquí eso es importante. Vale. Dos ideas más pequeñitas, ¿vale? Nosotras, las que estamos aquí y mucha más gente, lo que hacemos es documentar. Estamos continuamente acercándonos a la realidad con ojos de antropólogo, antropóloga. Josi, por ejemplo, lo hace. Vamos, estamos continuamente mirando, estamos viendo lo que está ocurriendo y de repente ves un cartel con una paradoja y eso te conecta con algo que quieres contar y que no sabías cómo contarlo. Tiras una fotografía, la subes a Twitter porque de esa manera lo tienes compartido y eso genera una conversación con alguien que te hace ya estar en un lugar diferente a antes de sacar la fotografía. Somos documentalistas y para nosotros eso es importante. Pero no es importante por fardar. No compartimos para fardar, compartimos para aprender. Y compartimos para aprender y porque sabemos que eso que hemos puesto en la red será material de aprendizaje futuro. Y para mí eso es importante. Y además lo compartimos en abierto.
Aquí habría alguna discusión sobre las plataformas, pero una plataforma a veces está pensada para generar un aprendizaje lineal. Estamos aquí y acabemos aquí. ¿Cómo hacemos que ese uso, ya algo he estado viendo en la propuesta de Azul al Liceo esta mañana, me parecía súper interesante? Bueno, primero que los chavales podían estar contando una experiencia de la gozada, y luego cómo estaban tuneando y apropiándose, ¿no? Que es una palabra que aprendo con la gente del crack, con Fernando y compañía, cómo se estaban apropiando de herramientas que en principio parecían rígidas, ¿no? Y estaban haciendo un uso abierto y un uso flexible de la herramienta. Contribuimos, compartimos información y contribuimos a un archivo común, un archivo público, un archivo donde todos aprendemos en la medida que podemos acceder a esa información. Por último, creo que es lo último. Sí, tengo 3 minutos, muy bien. Empezaba hablando de las preguntas. No sé cuánta gente ha estado en el mundo del antimilitarismo. Para algunos fue importante Josi también. Josi y yo nos hemos conocido tarde, pero es que... cuando hablábamos del antimilitarismo hablábamos mucho de no violencia, ¿no? Y no utilizamos la expresión no violencia para negar la violencia. Era una afirmación. Hablar de no violencia era una afirmación. Yo últimamente hablo de no saber, pero no como una negación, no como un no querer saber, sino como una actitud de acercamiento a la realidad. La realidad es súper compleja. Lo que yo hoy, con 42 tacos, puedo conocer de la realidad es algo tan limitado que pensar que yo sé es una estupidez. Yo me acerco no sabiendo a los lugares, y entonces es cuando aprendo. Desde ahí, para mí, ¿no? Es decir, bueno, si puede haber un cierre, tiene que ser una apología al no saber, una apología al uso de la pregunta como tractor de conocimiento, y esto es lo que puedo balbucear hasta hoy, ¿eh? Igual mañana o seguro que al final del día haría una microponencia o un no-tez o un antitez diferente, ¿no? Pero desde ahí hasta aquí, y lo que hacemos es, en la medida que si habéis compartido algo en Twitter, yo volveré luego a casa, cogeré toda esa información y ya os lo devolvemos, ¿vale? Eskerrik asko.